En la parte baja ya se ha concluido con las obras de infraestructura relacionadas a lo que nosotros estamos denominando como el sótano 2. Toda esta parte donde estamos viendo en este momento es el sótano 1 y se está ya armando la losa que corresponde a lo que va a ser en realidad la planta baja, que va a ser colindante con la calle de este sector. Estamos avanzando, tenemos un avance de más del 16% físico, equivalente a más de 17 millones de bolivianos. Cabe y valga la oportunidad para agradecer aquí las gestiones del gobernador, que hemos garantizado la contraparte de parte de la gobernación con los recursos para la ejecución de este proyecto, a través de un fideicomiso que ya se ha hecho realidad. Se han enviado todas las planillas y las documentaciones respectivas para la cancelación del gobierno departamental. El esfuerzo lo estamos haciendo a través de un mecanismo de financiamiento que se ha establecido, y con esto vamos a garantizar que la obra concluya y concluya bien. Si avanzamos en este ritmo, probablemente lo podamos entregar el proyecto antes del plazo establecido. Si Dios quiere, en el primer semestre del 2019 ya tendremos hospital oncológico. Estamos hablando de cáncer, de prevención a través de la vacuna, pero también hay muchas personas, hemos cambiado el perfil epidemiológico. Antes nuestra gente se moría por el efecto de enfermedades infecciosas, diarreas, neumonías, pero ahora, como ha cambiado el perfil epidemiológico, la gente vive más tiempo y tenemos otro tipo de enfermedades, tenemos diabetes y sobre todo el cáncer, que es una de las principales causas de mortalidad. Teniendo este hospital oncológico, yo creo que vamos a atender de mejor forma, darle mejor calidad de vida.